El desmonte de los peajes de Manga y Ceballos es una realidad que ya transcurre sus primeros 3 días y que el pueblo cartagenero ha celebrado. Pero ahora surge un interrogante: ¿a dónde van las casetas de cobro, el techado y las estructuras removidas de los peajes? Inicialmente el contratista, el Consorcio Peajes Cartagena, tiene dentro de sus funciones de ejecución del proyecto el almacenamiento y bodegaje de los residuos que se están generando por el desmantelamiento de los peajes. Esto lo está haciendo la Secretaría de Infraestructura con el ánimo de aprovechar al máximo todos los residuos y todos los implementos que se están retirando, como casetas, cubiertas, cámaras de videovigilancia, semaforización. Parece que las buenas noticias, al menos en este caso, no paran para la ciudad, toda vez que desde las autoridades distritales se contempla la reutilización de los elementos desmontados. Todo esto inventariado se está embodegando, dada que la instrucción desde la misma alcaldía del distrito de Cartagena es que estos elementos posteriormente van a ser reutilizados en diferentes puntos de la ciudad y en temas como la cubierta, que son, digamos, estructuras que le pueden servir al distrito para afectar o para diligenciar requerimientos que la misma comunidad le va haciendo a la alcaldía y al distrito en comunidades periféricas de los barrios de la ciudad. Entonces, se mantienen allí hasta que la Secretaría de Infraestructura nos dé la orden de a dónde deben disponerse finalmente. Por parte del alcalde Dumec Turbay, también dio declaraciones al respecto. Desde su lugar, atendió el pedido de la comunidad sobre la reutilización de casetas y cubierta. Entendemos que son residuos que van a ser de muy buena calidad y que pudieran servir. Ayer la conversación con muchos cartageneros era que las casetas de peaje pudieran servir para unas tiendas en los colegios, por ejemplo. La gente decía, eso se me sirve para la tienda de mi institución educativa, y es posible. Estamos revisando de qué manera pudiéramos esas casetas entregárselas a algunos colegios públicos. Otros me decían, la cubierta de los peajes, sobre todo la de Ceballos, que es la más grande, pudiera servir para cubrir una zona de deporte, una zona de parque de algún barrio en la ciudad. Y le hemos pedido al constructor que está haciendo el desmonte de que tenga especial cuidado y que sea un desmonte limpio para reutilizarlo. Turbay Paz incluso propuso una posible utilización a las oficinas adyacentes a los peajes. Que esas instalaciones puedan servirle mejor a las alcaldías locales para su permanente posibilidad de atención a los ciudadanos. No van a ser oficinas, serían puntos de encuentro y atención a los ciudadanos, a los barrios de cada una de las dos localidades, la localidad 3 y la localidad 1. Por ahora, las obras de desmonte de los peajes de Manga y Ceballos seguirán su transcurso natural durante los próximos 45 días, a la expectativa de las decisiones distritales en cuanto a la reutilización de los elementos allí extraídos.